kurvená práce, už to mám plný zuby, ty vole. Úplně nasrat, se podívej na tu mych, jo, to je na hovno, ty jo, tady prostě nic neroste. Del trueno. Au. Hare Krishna. Soy Johnny Calvario. Señor Javier de la Rosa. Javier de la Rosa. ¿Sí? Está Johnny Calvario aquí esperándole. Dile que pase, por favor. Muy bien. ¿Qué me ha llamado? Bien, hemos llamado a mi buen y nunca bien ponderado amigo porque tenemos un negocio que nos interesa. ¿Qué hay que hacer? En el cual... Estamos trazando unas líneas de alta velocidad. Como sabes, como es bien sabido por todos, con el ave funciona nuestro volumen de bienestar. Pero tendremos unos cuantos inconvenientes de los cuales quiero que tú. De diseño del área de pasaje. Esta gente es tendrás que actuar rápidamente y dejar el terreno en de lo demás. Pero que no se le vaya la mano. Viva la cosa. Y porque quiero demostrar que también soy valiente
y porque soy una mujer muy limpia. Y a veces cuando voy con mis Vengo de las altas montañas, de hablar con el gran espíritu. Y me ha dicho que el hombre blanco quiere desalojar estas tierras y quiere construir un ave de hierro. ¿Qué? ¿Que nos van a desalojar? ¡Ah! ¡Son unas bestias! ¡No tienen corazón! ¡No tienen nada! ¡Ah! ¡Unos cabrones! ¡Los odio! Ahora que tenía yo la casa arreglada, ahora que había arreglado la habitación de los invitados. ¡Déjate de tonterías! ¡Vamos a comunicarlo al poblado! ¡Con el hacha de guerra acabaremos con el hombre blanco! ¿Sí? Sí. ¡Vaya! Sí. ¡Qué novedad! Sí, sí. El gran espíritu me ha dicho que Madre Roca nos puede ayudar. No sé si creerte. Gran espíritu, ser muy sabio. No equivocarse. Bueno, a mí me gusta mucho. Hey, de nuevo, amigo. ¿Qué tal? ¿De dónde sales tú? No, pues vengo de lejos. ¿De lejos? Sí. Oye, ¿no pasaría por aquí un tal Alfonso Morral? ¡Alfonso Morral! ¡Claro! ¡Alfonso Morral! ¡Tú eres amigo de Alfonso Morral! ¡Pues claro que sí! ¡Los amigos de Alfonso Morral son mis amigos! Pues, ¡oh! ¡Hombre, claro! ¡Y no habrá ¡Bienvenido! Aquí, ¡no habrá aquí un sitio! ¡Para remojar el gaznate! ¡Pues claro que sí! ¡Claro, hombre! ¡Vamos, hasta aquí pues mismo! ¡Vamos! Y oye, ¿cuándo dijiste que vino mi amigo? ¡Alfonso! 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 Yo no recuerdo muy bien, aquí se pierde la noción del tiempo. ¡Un bichí! ¡Catalán! ¡Un bichí! ¿Por eso haces tanto espectáculo? ¡Venga, rápido! Venga, reparte las cartas. Si no os guardéis los ases esos, amigos, que os conozco bien de otras partidas. Mis mangas son indios. No te creas que soy aquí yo el gas natural. Gracias yo. Este fuego parece que sea. Te voy con una jota. Son los muchachos, pues ¿qué hacen jugando hasta el juego? Que esto no son juegos de tener lo que hay que tener. ¿Quién es este boludo? ¿Cómo que boludo? ¡Os traigo un juego divertido! ¿Cómo? ¿Qué nos tienes aquí con un parchís? ¿Con un parchís? Pues esto es un juego para disfrutar y pasárselo bien. Pero bueno, fíjate que aquí son caballeros. ¡Caballeros! No andes tú con esta pinche pendejada. ¿Qué? ¡Si que era juego en serio! Oh, 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 oh.
yo solo venía aquí para ver aquello del botín. Porque este morral debió de esconder por aquí mucha pasta. A lo mejor si lo dijera y me ayudaran todos a encontrarla, pues podíamos repartirlo.